Los 43 médicos residentes del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se encuentran desde el pasado jueves en huelga por no recibir la beca del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT, al recibir al rector Dr. Jesús Madueña Molina, quien les planteó que en unas horas la institución les realizará un préstamo provisional para que puedan resarcir sus gastos, los jóvenes mostraron confianza en la palabra empeñada por la autoridad y agradecieron el gesto de que, a pesar de que la agenda tan saturada que hoy tiene, les prestará parte de su tiempo. Pues la verdad nos sentimos conformes, confiados de que se nos dio una respuesta. Sabemos que pues todo movimiento tiene que tener pues sabes un inicio un poco caótico, pero confiamos en que la palabra del rector vale y que a pesar de que tiene dificultades actualmente por sus problemas pues con la universidad, sabemos que nos va a cumplir y esperamos que eso se concrete pronto. Pues yo me siento muy contenta y muy agradecida porque se escuchó nuestra petición y sobre todo se siente un apoyo, que el doctor pues entiende nuestra situación, lo que estamos viviendo, y no es de ahorita, pues fueron 6 meses, ya casi 7. Agradezco enormemente el tiempo que el rector se ha tomado hacia nosotros para acercarse a nosotros a pesar de la persecución política que se está llevando a cabo en contra de él y de la universidad. Pues agradecemos que tengan el gesto de ayudarnos a pesar de que ellos han sido puntuales con los pagos. Sin embargo, pues es una decisión colectiva, como lo mencionaron durante la conferencia, pues estamos ejerciendo nuestro derecho de libre expresión. Ya hemos tenido otras respuestas y hemos estado esperando. En esta ocasión ya sentí como más confianza de que sea algo verídico. Y pues yo estoy a favor de la postura que van a tomar todos mis compañeros, pues ahorita no vamos a hablar entre todos. Universidad Autónoma de Sinaloa.